hoy lo que se celebra, aparte que es el último día de esta fiesta de mayo en honor a Santa Quiteria, pues como todos los años, hay una procesión que se baja a la Virgen, otra procesión que es la que nos honra a todas las calles del pueblo, y esta que es la última, que la subimos aquí, en este caso, pues a la ermita de Santa Quiteria, se le hace la misa de romería, y bueno, y hoy tenemos pues la tradicional comida de conejo con judías para, en este caso, para toda la gente que estamos, ¿no? Vecinos, visitantes, amigos, etcétera, y bueno, y luego pues mantenemos pues ese espíritu de estar todo el día aquí de romería, pues con actividades, como puede ser, pues bueno, igual de baile con la charanga, pues actividades tanto para niños como los mayores, para, en este caso, pues pasar todo el día, pues en esta filada de Santa Quiteria tan preciosa. La Semana Cultural empezó el día 13 de mayo, coge muchos días entre semana, la gente, pues obviamente, como los niños, pues unos estudian y otros trabajan. Santa Quiteria cayó el miércoles, el día 22 fue miércoles, y obviamente pues se notó esa gente que no podía estar, ¿no? Pero bueno, yo creo que hoy se revive esa unión, ¿no?, que queremos hacer en este caso, pues con la finalización de subir a Santa Quiteria, a su ermita, y bueno, yo creo que prácticamente el pueblo está todo aquí. Normalmente estamos alrededor de unas 1.200 personas. Hace años se hizo lo de la romería y bueno, pues subimos andando con la Virgen, y ahora hacen una misa, que cantan jóticas también, muy majas, y luego pues comemos, hacen judías para todo el pueblo, y bueno, pues pasamos el día aquí, luego bingo, charanga, este año hay disco móvil ahí abajo, bueno, participa toda la gente, sobre todo mucha gente joven. Y el ayuntamiento nos ofrece una comida popular, y pasamos aquí todo el día, hacen la misa baturra, y después nos reparten unas judías con conejo que están muy buenas, y la charanga nos visita también, y lo pasamos bien. A mí me han engañado porque no soy de aquí. Eso, hay un allegado y me han engañado para hacer un rancho. Se va a celebrar Santa Quiteria o la romería, y la gente va a comer con sus peñas, familia, amigos, y hay ahora una misa, va a haber un bingo, hinchables gratis, comida y todo. Ahora estoy metiendo la carne, lleva pollo y costillica de cerdo, y poco a poco, y luego ya pues meteremos el tema, las patatas, el arroz y todo eso. Sobre todo lo hemos preparado con muchísimas ganas y muchísima ilusión, entonces lo que esperaba, pasarlo muy bien, estar en armonía, estar aquí con amistades y con la gente, pasarlo lo mejor que podamos. En esta mesa igual estamos 15. Y bueno, ya ves que allá hay otra cuadrilla, más por ahí y por allá abajo más. Quiera venir, está abierta a todo el mundo. Tú te pones a la fila a coger tus judías y puede venir quien quiera. Sí. Contarnos aquí, contarnos todo nuestra vida, lo que hemos pasado en el año, que a lo mejor muchos de nuestros amigos nos hemos visto desde hace unos cuantos días ya. Y es un día de realmente por eso, de confraternidad y pasarlo muy bien entre todos. A mí me gusta más comer con mis amigos. Hoy voy a comer con ella, por ejemplo, con más amigos que están por ahí abajo. Sí. Un montón de cosas va a haber hoy y emocionante. Y me gusta, nací en Samper, viví hasta los 20 años aquí más o menos, y me gusta volver y tengo mis raíces aquí. Y es nuestro pueblo y nos gusta estar, que no vivimos aquí, que vivimos en Zaragoza y aquellos en Barcelona, o sea que bien. A ver, me tratan bien, son buena gente en este pueblo, sí. Me tratan bien, pero mira, aquí todos mirando y yo cocinando. Pero bueno, bien, vamos bien. Hoy con muchos nervios porque pues es nuestra primera vez que lo hacemos solos y pues tenemos miedo si nos sale mal o algo, y pues de momento bien. Eso, ensaladas, patatas y picoteo en general. Entonces pues nos hemos repartido así, uno trae las bebidas, otro las patatas, otro olivas. Espero que sea buen día, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Aquí vamos desde por la mañanica, que los valientes hemos salido ya a almorzar. Sí, temprano, sí. Y esperamos buen día. Es algo como espectacular. Espectacular. Fascinante. Sí. Todo lo que bueno. Vengáis aquí. Comemos. Le por fuego a las judías y a la paella que vamos a hacer a todos. A eso no es que para ninguna duda. Y que estéis invitados también, ¿eh?, para venir aquí con nosotros. No sé qué tienen tus ojos.
sea tu nombre. Y es el día de la romería aquí en Samper y como otros años hemos hecho la misa con la rondalla de Calaceite, mi padre Isidro y Emilio Agut de Castelseras, y pues nada, hemos amenizado un poco la fiesta y aportado nuestro granito de arena, y muy contenta de poder cantarle a mi pueblo. Hemos cantado los cantos de misa y yo he cantado una sola también a la patrona, Santa Quiteria, y mi padre, el Padre Nuestro, así un poco todos juntos hemos hecho la misa. Aquí vamos a comer todas las cuadrillas, luego la charanga, la discomóvil, así que hay un día de fiesta.